Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y en esa oportunidad les traigo un baño. Es una limpieza más bien, es una limpieza, sirve para eliminar hechizos de magia negra. Yo sé que muchos de ustedes me han por ahí comentado y me han pedido este tipo de limpiezas, cómo limpiar, cómo eliminar un hechizo de magia negra. Ya que pues está por demás que siempre les he estado yo diciendo en algunos de mis videos los síntomas de las personas que tienen magia negra. Ya sabemos que cuando tenemos magia negra pues nos cierran el camino en todos los ámbitos, en el amor, en el dinero, en la salud, en la familia, en general. Muchas veces me han comentado ustedes mismos que la están pasando mal porque no les rinde su dinero, porque se les ha venido todo abajo, han tenido problemas en la familia, con la pareja, han perdido su empleo, simplemente el dinero no les llega, o si les llega no les rinde. Pues les pasan muchas cosas negativas, muchas cosas feas, una y otra cosa, y no encuentran la puerta para salir adelante. Entonces, bueno, pues estos son síntomas de la magia negra, de la brujería, cuando nos están trabajando para hundirnos, para desarmarnos, para fulminarnos. La magia negra para eso es. Incluso no nada más para cerrarnos el camino, sino también para ponernos por ahí algunas enfermedades que no existen físicamente, médicamente. A veces hay enfermedades que no existen, pero pues que son puestas, les llamamos a veces las enfermedades postizas, porque son puestas con magia negra. Si en este caso es tu caso, en el que tú estás batallando, estás sufriendo por hechizos de magia negra, de brujería, pues bueno, esta limpieza te va a ayudar mucho, siempre y cuando lo hagas al pie de la letra y con mucha fe sobre todo, porque acuérdense que hacer hechizos, rituales o cualquier otra cosa mágica, pues necesitamos inyectarle fuerza, poder y sobre todo mucha fe. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, primeramente agua. Van a necesitar aproximadamente 4 litros de agua, agua limpia, agua de grifo, agua de la llave, un puñado de manzanilla, un puñado de ruda y otro de salvia seca. Si no tienen esas plantas secas, también pueden usar las frescas, no hay ningún problema. Es un puñado de cada una, manzanilla, ruda y salvia. Si tiene seca, mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una olla de barro de preferencia, y si no tienes barro, pues en cualquier olla, vas a poner a hervir esos 4 litros de agua limpia, y ya que está hirviendo, vas a poner el puñado de manzanilla. Vas a dejar cocer por aproximadamente 3 minutos, y enseguida le vas a poner la ruda. Dejas cocer otros 3 minutos y al final le pones la salvia y dejas que se cosa otros 3 minutos y apagas y dejas enfriar, lo vas a reservar. Este preparado lo puedes colar, porque con este te vas a dar el último enjuague. Una vez que ya estés limpio de toda la suciedad física, al final te vas a dar un enjuague con este cocimiento, con este preparado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a poner esta agua, te la llevas, te haces tu ducha normal, el de toda la vida. Ya que estás limpio de la suciedad física, entonces ya vas a poder usar este preparado. Obviamente que tiene que estar tibio, no te vayas a quemar. Tienen que estar tibio o frío, como tú quieras, y te lo vas a poner desde arriba hasta abajo. Tienes que asegurarte de que todo tú quedes impregnado de este preparado, y mientras te estás poniendo este enjuague vas a recitar lo siguiente: la manzanilla es poderosa. La ruda y la salvia aún lo es más. Ruego con el poder del Padre Celestial desaparezca el hechizo enviado en mi contra y que con la ayuda de Dios Padre nunca más vuelvan a hacerme daño. Y sigues poniéndote ese cocimiento desde arriba hasta abajo y vuelves a repetir la misma oración.
También puedes hacer la oración de corazón, que ya les he dicho yo, que es la que sale de tus propias palabras, porque esa oración es más fuerte aún, porque sale de tu mente, de tu boca y de tu corazón. Así que aquí puedes agregar el pedir, porque todo eso malo se vaya y que todo lo bueno venga. En fin, todo lo que salga con tus propias palabras. Una vez que ya se te acabó este preparado, ya que terminaste, ya que se te acabó tu preparación, ahora vas a dejar secar ese preparado en tu piel, sin secar, sin frotar. Te puedes envolver con una toalla limpia y blanca, pero no vas a frotar. Este procedimiento tienes que repetirlo toda una semana. Me refiero a que vamos a hacerlo por 7 días. Y acuérdense, el punto clave para poder eliminar una magia negra es hacerlo en la luna menguante. Puede que me digan, híjole, estamos en creciente o llena o nueva, ¿puedo hacerlo en esa? Bueno, de que puedes, puedes, pero no recomiendo que lo hagan en otras lunas, para que sea más efectivo, para que sea más potente y más fuerte, y para que tenga los buenos resultados que debes de tener, los resultados que tú esperas, te recomiendo que los hagas sí o sí en luna menguante, ya que el poder de la luna menguante nos ayuda a eliminar, a retirar, a disolver y a deshacer todo lo que no queremos. Así que esta limpieza pues es claramente para limpiar todo lo que no queremos, y por esa razón es que la luna menguante nos ayuda a lograr este propósito. Así que bueno, ya saben, no necesitan tantos materiales para limpiarse a sí mismos, porque sé que muchos no tienen dinero para pagar curaciones muy costosas, o simplemente si están padeciendo mucho económicamente, pues no les alcanza tal vez para pagar a un profesional. Así que esta limpieza les va a ayudar bastante. Si quieren hacerla, si están batallando por ahí con este tipo de estancamientos, de maldiciones, de magia negra, pues bueno, ya saben qué hacer, háganlo con mucha fe, con mucha fuerza. Y ya saben, en la parte de abajo les dejo un espacio para que puedan comentar, puedan preguntar y por qué no también saludarme. Ya saben que me gusta que me saluden, así que nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Dos puntos que quiero que queden muy claro, amigos. He sabido que algunos se están promocionando aquí en mi canal, están diciendo que hay un brujo muy bueno, nos ha ayudado, cuando son ellos mismos los que se están haciendo propaganda. Así que también he sabido que dicen personas que están contactándolos a ustedes diciendo que trabajan conmigo, cuando en realidad yo trabajo sola. Claro que tengo mi equipo de trabajo, tengo mis asistentes que les contestan a ustedes las llamadas, los mensajes, ellos me ayudan a atenderlos a ustedes, pero ya para las consultas yo soy la que los atiende. Así que mi único número para que ustedes puedan hablar directamente conmigo, en donde soy completamente real, es el que está apareciendo ahorita en pantalla, 444-276-7889. Es mi único número en el que yo y mi equipo de trabajo manejamos, mis asistentes y yo. Así que si tú te comunicas a este número, pues te van a atender mis asistentes y yo también con mucho gusto, pero es el único número que manejamos en el canal de la Bruja Zafiro. Si eres contactado por otro número que no sea este que aparece en mis videos, pues claramente estás siendo contactado con personas que te están mintiendo, para que tengan mucho ojo. El segundo punto es que ya les estoy enviando para todos ustedes a diferentes países las protecciones, las medallas, las piedras de obsidiana, el tetragramatón. Y bueno, si tú quieres el tuyo, no importa si estás en Estados Unidos, estás en Chile, si estás en donde estés, yo te hago llegar tu protección. Solamente ponte en contacto con mi número, uno de mis asistentes te va a atender y claro que yo también, y te hago el envío hasta la puerta de tu casa.